Una de la tarde con 28 minutos, tenemos más información en vivo. Nos vamos hasta Lurín, porque continúa el riesgo hacia los vecinos, un foco infeccioso, ¿no?, contra su salud en la playa Arica. Desde ese lugar reporta Noelia Azabache. Adelante, Noelia, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Hemos llegado hasta la playa Arica para atender una denuncia que ha desatado bastante alarma por parte de los pobladores, y es este desaguadero que tenemos que mostrar a continuación, este foco infeccioso que preocupa bastante de los pobladores veraneantes también que llegan hasta este anexo de la playa Arica, denunciando efectivamente que, como estamos viendo en imágenes, está desembocando hacia el mar. Esta denuncia en realidad también ha afectado a bastante de los comerciantes que trabajan desde hace años en la playa Arica, y estamos en estos momentos con la representante de estos comerciantes, con la señora Erika, que nos va a comentar esta grave situación que se está viviendo. En realidad es un foco infeccioso, señora Erika. Claro, buenas tardes. Por supuesto que es un foco infeccioso, pero CEDAPAL nos informa, nos ha mandado una carta que para el 15 lo van a solucionar. ¿Desde hace cuánto tiempo que está está libre este pase de aguas contaminadas? Bueno, esto tiene hace años, pero hace casi 4 meses ya viene con una fuerza tremenda, por eso que la gente ha reaccionado, ¿no? Sí, se siente el hedor en realidad. Es increíble. Insostenible, la verdad. Es increíble. ¿Hace 4 meses? Sí, que viene con esa fuerza, con magnitud, como usted puede, son heces, no es agua tratada, ¿no? Es agua contaminada, ¿no? Nada. Pero como te explico, esta área es la área donde casi la gente no viene, porque como usted puede ver, hacia allá estamos recontra lejos, pero igual la corriente viene de sur a norte, como usted puede ver cómo el mar se lleva, ¿no? Así es. Que tampoco llegará hasta San Pedro, porque esto es un mar, no es un lago, el mar lava, ¿no? Entonces, ahora, a eso voy. Ahora, ¿ustedes han conversado con CEDAPAL? ¿Qué es lo que les han llegado? Que, bueno, se han cursado una carta para el día 15, lo van a solucionar. Mañana CEDAPAL nos ha invitado, porque le falta cobrar 600 metros para que puedan hacer la conexión, no por Sumapacha, porque ellos tienen un problema entre... ¿Conexión de qué? Explíquenos, por favor. Del agua, del desagüe, para que puedan cerrar este problema. Ya, van a cerrar y van a hacer conexión con otro... Con otro, claro, hasta San Bartolo, pues ellos tienen ya sus, ¿no?, sus instalaciones, esas cosas. Ahora me imagino ustedes también se han visto perjudicados. Totalmente, porque hubo una mala información, pero ya se arregló, se subsanó, sí está contaminada, por supuesto, porque ANA ha tomado las pruebas en la orilla donde está, donde, como ustedes pueden ver, pero nosotros... Pero cerca del desaguadero donde estamos en estos momentos. Por supuesto, pero nosotros hemos pedido que las pruebas se hagan donde la gente se baña, donde es Playa Arica, donde están los módulos, las casas, donde la gente vive. Acá vive, sí viven. Es horrible lo que está pasando. Esto es ampliación de Playa Arica, pero igual todos tenemos que ver por la salud, por nuestro bienestar, ¿no? Es obvio. Perfecto, señora Erika, muchas gracias. Entonces, como has escuchado, están a la espera simplemente de lo que es el cierre por parte de CEDAPAL de este desaguadero. El hedor es bastante, bastante fuerte, como le indica. Generalmente viene toda esta contaminación por parte de la zona industrial aquí de Lurín, ¿no? Y todo se concentra aquí y lamentablemente viene a parar, como ya lo hemos visto en imágenes, hasta el mar, llegando hasta esa zona. Ellos, en todo caso, los comerciantes lo que señalan es que esta es una zona que es referida como ampliación de la playa Arica y no tiene nada que ver con lo que es la playa Arica en sí. Es lo que ellos señalan, y esa zona está totalmente descontaminada, por lo cual los veraneantes pueden ir. Ahora vamos a estar a la espera, por supuesto, de lo que vaya a realizar ya CEDAPAL con este cierre definitivo de este foco infeccioso aquí en esta ampliación de la playa Arica. Con esta información les damos paso a ustedes en Estudios Centrales.